campesino halló planta que detenía el envejecimiento, pero tiempo después descubre la terrible verdad. Don Lamberto venía montado sobre su yegua Tomasina. Iba de regreso a su casita de barro, la cual quedaba en una aldea remota, rodeada de enormes montañas, apartada del bullicio de la civilización moderna. Pero durante el largo viaje de regreso, se quedó dormido y sin darse cuenta, su yegua Tomasina se desvió del camino, adentrándose en un bosque oscuro, lleno de grandes árboles, insectos y sonidos de animales por doquier. Don Lamberto se despertó y se percató de lo peligrosa que era la situación. No sabía dónde estaba. Nunca había visto ese bosque en su vida. Ya no tenía agua y estaba desorientado. Tomasina, ¿en dónde nos has metido? Por Dios, exclamó el desdichado. El campesino, que ya tenía unos 50 años de edad, venía cansado, sus rodillas le dolían, tenía la garganta seca y el estómago le chillaba de hambre. Venía de regreso de vender algunas frutas y hortalizas que él mismo sembraba y cosechaba en una pequeña parcela de tierra junto a su cabaña. Pronto se dio cuenta que ese bosque no se parecía a nada que hubiera visto antes. El viento soplaba y era como si llevase consigo extraños murmullos. Era como si alguien o algo le susurrara al oído palabras ininteligibles. A lo lejos se veían puntos luminosos. Parecían luciérnagas, pero eran demasiado grandes como para serlo. A cada paso que daba escuchaba extraños sonidos como de animales salvajes, pero sin lugar a dudas, no provenían de animales conocidos. Pronto la noche cayó por completo, dejando a don Lamberto y su yegua en una casi total oscuridad, solo bañada por la luz de la pálida luna. Era un ambiente raro, ni siquiera se veían estrellas, solo la luna pálida, inerte. Vamos, Tomasina, tenemos que salir de aquí. No es un buen lugar para pasar la noche, le decía el campesino a su yegua. Al cabo de un par de horas de camino, don Lamberto escuchó lo que parecía ser un arroyo, así que se dirigió a éste. Bajó de su yegua y ambos bebieron de aquellas cristalinas aguas. Luego, don Lamberto hizo una hoguera y ya resignado supo que tendría que pasar la noche en aquel bosque que parecía infinito. Pensó que se orientaría mejor cuando amaneciera. Ni modo, Tomasina, tendremos que pasar la noche aquí. No hay más remedio. Pero tranquila. Mañana me podré orientar bien y sabré cómo sacarnos de aquí. Al cabo de unos minutos, el estómago del campesino volvió a chillar. Tenía mucha hambre. No había comido nada desde que su esposa Epifania le había preparado su desayuno por la mañana, antes de salir hacia el pueblo vecino a vender su cosecha. Revisó la alforja de su yegua, pero no llevaba nada comestible solo una vieja porra de aluminio, así que se le ocurrió la idea de hacer por lo menos un té para calmar un poco el hambre. Fue entonces cuando el campesino decidió buscar alguna planta cuyas hojas le sirvieran para hacerse un té, pero no encontró nada que él creyera pudiera servir para tal propósito. Las hojas de las plantas que miró no parecían comestibles. Así que tuvo miedo de intoxicarse. ¡Qué mala suerte la mía! Se repetía en su mente. Pero unos instantes después, el campesino miró a lo lejos un árbol retorcido que no tenía hojas, pero cuya corteza desprendía un delicioso aroma. Don Lamberto nunca había visto un árbol semejante. Era extraño. Parecía un árbol muy antiguo. Pero su madera se veía fresca, lozana. Era como si apenas tuviera poco tiempo de vida, pero por su gran tamaño, ese árbol debía tener muchos años. Don Lamberto no le dio importancia y cortó una pequeña porción de la corteza. Con esta preparó un té y lo bebió. Al poco tiempo se quedó dormido. Don Lamberto despierta con el sonido de los pájaros y los primeros rayos del sol que le dan directamente en el rostro. Lastiman sus ojos. Todavía un poco somnoliento, se despereza y cae en la cuenta de que amaneció en el bosque. Una extraña e incómoda sensación de hormigueo recorre su cuerpo, pero no le da mucha importancia, pues se lo atribuye al mal dormir en el bosque. Con el buen humor que lo caracteriza, saluda a su yegua. Buenos días, Tomasina, le dice mientras cariñosamente le acaricia el pelaje. Luego se acuerda de que por su culpa está en esa situación y le dice a modo de regaño. Ah, buena broma me echaste. Por tu culpa tuvimos que pasar la noche a la intemperie. Ahora tenemos que ver cómo regresamos a casa. Caray. Mi mujer no me va a creer esto. Se dijo a sí mismo entre preocupado y agotado. Después de un largo bostezo y aún con sueño, don Lamberto va a refrescarse un poco en el arroyo para luego retomar su camino de regreso a casa. ¡Hoy, Tomasina, qué agua tan fría! Temblando de frío, se queja con su yegua. Pasa un buen tiempo recorriendo los intrincados caminos del bosque, pero aún así no pierde su buen ánimo y va disfrutando de la majestuosidad de la naturaleza a su paso. Mira, Tomasina, qué bonitas flores y qué pasto tan verde. Con admiración le va describiendo el paisaje a su yegua. Así anduvo largo rato hasta que por fin logró orientarse y salir del bosque. Al llegar a su pequeña casita, su mujer, que lo vio llegar desde la ventana, salió corriendo desesperada a recibirlo entre contenta y preocupada. ⁇ Por Dios santo, Lamberto, al fin llegas. Me tenías preocupada. ¿Dónde has pasado la noche? ¿Qué te pasó? La esposa no paraba de hacer preguntas con una mezcla de angustia y enojo. Lamberto, después de recobrar el aliento y tomar un poco de agua, le empieza a contar la increíble aventura que vivió durante toda la noche en un peligroso bosque. ¡Ay, mujer! Te juro que todo fue culpa de Tomasina. No vas a creer lo que me hizo. Resulta que me quedé dormido por el cansancio que traía de todo un día cabalgando. Entonces, esta yegua traviesa se fue por otro camino que nos llevó a un bosque que yo nunca en mi vida había visto. ¿Qué es esa historia que me estás contando, Lamberto? ¿Qué es eso de que te perdiste en un bosque? La mujer no podía creer la historia de su esposo, pero a la vez estaba alarmada por el estado deplorable en el que había llegado. Así que sintió pena por él y se dispuso a atenderlo. Está bien, ve a bañarte y descansa. Mientras te preparo el desayuno para que se te acomode el cuerpo. Le dijo mientras se dirigía a la cocina tratando de asimilar lo que Lamberto le había contado. ¡Ay! ¡Qué raro! Todo ese cuento del bosque. Se dijo a sí misma disponiéndose a cocinar. Al pasar los días de aquella extraña aventura en el bosque, don Lamberto siente cómo su cuerpo cansado por el trabajo de toda una vida va recobrando su energía y vitalidad. Su vista se vuelve más clara y su piel recobra la lozanía de la juventud. Lamberto empieza a notar que ahora se siente más fuerte y más activo por lo que realiza sus actividades más rápido y con más eficiencia que de costumbre. Es como si de pronto hubiese regresado a los mejores años de su juventud. A todas estas, su mujer no dejaba de observarlo en silencio. Estaba muy sorprendida por el cambio que había dado su esposo. Hasta lo veía más guapo. Con nostalgia recordó los años mozos en que él la cortejaba, y le pareció que estaba retrocediendo el tiempo. Es una locura, pensó para sí misma, con un pequeño brillo de picardía en su mirada, al recordar al hombre joven y lleno de vigor del que se había enamorado tiempo atrás. Acercándosele juguetonamente a su esposo, le comenta, Lamberto, pareces un hombre nuevo. No sé qué te está pasando, pero cada día pareces más joven y más fuerte. Hasta te estoy viendo más guapo. <laughs> Le comentó, haciéndole gestos de coquetería. ¡Ay, mujer, déjate de esas cosas! Le respondió, haciéndose el enfadado, pero visiblemente agradado por el piropo de su mujer. Pero no te voy a negar que últimamente me he sentido muy bien, como no me había sentido en mucho tiempo. Aquella infusión que don Lamberto había probado en el bosque le había gustado tanto que al regresar se llevó consigo un trozo grande de corteza de aquel extraño árbol. Todos los días le pedía a su mujer que le preparara un té. Esto se volvió parte de su rutina diaria, pues siempre que lo tomaba se sentía con mucho vigor. Además, estaba encantado con su aroma y sabor. Al cabo de unos meses, don Lamberto, quien tenía el cabello cubierto de canas, observa cómo ahora se ha vuelto totalmente negro. Las arrugas que invadían su rostro han desaparecido. Ya no le duelen sus huesos. Su visión ha mejorado notablemente y su condición física en general es inmejorable. Don Lamberto ya no parece tener 50 años de edad. Está convencido de que está rejuveneciendo y empieza a relacionar sus increíbles cambios con el té que llevaba tiempo consumiendo. Se le acerca a su mujer para contarle su teoría. Él está seguro de que la corteza de aquel árbol es la causante de que se sienta más saludable y más joven. Pero Epifania se muestra escéptica y se burla de él. Mi amor, ¿no te has dado cuenta? que desde que estoy tomando el té, me estoy rejuveneciendo. Creo que es esta infusión la que me está volviendo cada día más joven. Casi podría jurar que detiene el envejecimiento. Ay, Lamberto, no me digas que descubriste la fuente de la eterna juventud. Bueno, ahora sí que vas a ser millonario. <laughs> no me vengas con esas tonterías. Mejor sigue recogiendo la cosecha, que necesitamos hacer las compras de la casa. Pasan varios años. Y en efecto, don Lamberto se veía cada vez más joven, mientras que a su esposa Epifania se le iba notando el paso del tiempo. Ahora se veía mayor que su esposo, aunque ambos eran de la misma edad. Este sorprendente cambio, como era de esperarse, no pasó desapercibido por el resto de las personas que vivían en la misma aldea. Pronto, todos sus vecinos cercanos se dan cuenta de que Lamberto se veía cada día más joven y se corre la voz. Todos se preguntan cómo era posible que Lamberto se viera cada día más joven y acuden a casa del campesino para preguntarle cuál era su secreto para rejuvenecer. Asediado por la gente, se ve obligado a contarles la historia del bosque y acerca de aquella extraña planta que había descubierto cuya infusión le había devuelto la juventud. La noticia se regó como pólvora y muchos ancianos llegan de todas partes a pedirle un poco de aquel té, que para ellos era evidente que detenía el envejecimiento. Epifania no salía de su asombro al ver todo ese bullicio de gente, afuera de su casa, queriendo saber más acerca de esa supuesta planta milagrosa, Justo en ese momento tuvo una idea genial y se la comenta a Lamberto, susurrándole al oído. Querido, es increíble cómo todos te piden un poco de té. ¿Te imaginas cuánto dinero podíamos ganar vendiéndolo? Solo tienes que mantener en secreto el lugar exacto donde se encuentra el árbol y así venderlo en pequeñas porciones. Estoy segura de que te dará lo que pidas. Podría ser una buena idea. Vamos a intentarlo. Le respondió entusiasmado, luego de pensarlo rápidamente, imaginando el dinero que podían llegar a ganar. Es así como don Lamberto, animado por su esposa, decide anunciarles que cobrará una módica cantidad de dinero por el té a todo aquel que esté interesado y quiera probar sus magníficas propiedades, propiedades de las cuales él era un testimonio andante. Los meses pasan y el dinero no para de llegar a manos llenas a la casa del campesino. Mucha gente viene a hacer fila para comprarle el tan afamado té con la esperanza de verse más jóvenes. Y ahora tenían suficiente dinero para vivir la vida que siempre habían soñado. Pero la dicha dura poco y pronto los esposos serían despertados bruscamente del dulce sueño de una vida sin limitaciones. Al cabo de un corto tiempo de haber emprendido su fructífero negocio, sucedió algo totalmente inesperado para Lamberto y su esposa. Algo que nunca llegaron a imaginar que podía pasar. Entonces la desilusión se adueñó de su corazón. Y es que una terrible verdad sale a la luz. Los ancianos no rejuvenecieron con el té, ni siquiera mejoraban los molestos síntomas propios de la edad. Y lo que era peor aún, algunos de ellos fallecieron. Lamberto y Epifania pasaron inmediatamente de la alegría a la angustia. No podían creer que esto estuviera pasando. Todos decían que aquel té no detenía el envejecimiento, que era un gran fraude y que habían sido engañados por Lamberto. Las quejas y reclamos no se hicieron esperar. Una gran cantidad de gente se aglomeró afuera de su casa, gritándoles insultos y culpándolos de haberlos estafado. La situación se iba poniendo color de hormiga. Ahora todos acusan a don Lamberto y quieren lincharlo. Los gritos ensordecedores de la gente estremecen las paredes de la pequeña cabaña. ¡Sal a darnos la cara o entraremos por ti, estafador! Devuélvenos nuestro dinero. Te vamos a destrozar la casa. La multitud, lejos de calmarse, se ponía cada vez más violenta, lanzando toda clase de improperios. Epifania, presa del pánico, le gritaba a su esposo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Esta gente nos va a matar? Viendo que su esposo estaba petrificado, lo sacudía con fuerza y le gritaba. Pero no te quedes ahí parado, haz algo, reacciona por favor, le decía ahogada en llanto. Lamberto permanece inmóvil, incapaz de pensar y mucho menos de reaccionar ante la furia de las personas que le amenazan incesantemente afuera de su casa. No sé qué vamos a hacer, volviéndose en sí momentáneamente ante los gritos desesperados de su mujer. Todo esto fue idea tuya, Epifania. No sé por qué te hice caso. Ahora estamos metidos en este lío. Alcanzó a decir el pobre campesino al borde de las lágrimas. Pero tú estuviste de acuerdo y disfrutabas del dinero que nos daban. Respondió en tono de reproche a su esposo. Mira, Lamberto, este no es momento para buscar culpables. Tenemos que hacer algo o esta gente nos va a matar. Con el miedo dibujado en su rostro, don Lamberto le dice a su mujer que se mantenga encerrada y que no le abra la puerta a nadie. Acto seguido salieron corriendo por la puerta de atrás y se dirigen al bosque con la idea de acabar con aquel árbol que lo había metido en este problema. Al regresar a su casa, Lamberto es sorprendido por la presencia de unos agentes del orden público que custodiaban la entrada de su casa. Luego de reponerse de la sorpresa, sintió un gran alivio porque los agentes ya habían disipado la multitud que los amenazaba. Pero Lamberto no se imaginó que ese alivio pronto se transformaría otra vez en desesperación, pues los agentes del orden se lo llevaron preso. Así transcurrieron varios meses. Don Lamberto seguía detenido acusado de ser un fraude, hasta que finalmente un especialista en botánica llegó a la aldea para analizar el caso de forma científica y fue así como todo fue tornándose más claro. Pues resulta que el árbol del que el campesino tomó la corteza para hacer el té es un pinus longaeva el cual es la especie de árboles más longevo conocido en la Tierra y se estima que algunos ejemplares tienen más de 4.800 años de edad, lo que los convierte en uno de los seres vivos más antiguos del planeta. El experto afirmó que no hay estudios científicos que demuestren que el consumo de este interesante árbol podría ayudar a mantener joven a los seres humanos aunque no pudo explicar el hecho de que por alguna razón eso fue lo que ocurrió con don Lamberto. Así que quedó asentado que lo de don Lamberto fue un caso único. Gracias a la ingeniosa defensa de su abogado, el juez dictaminó que don Lamberto no había cometido estafa, al menos no conscientemente. Se alegó que en el caso de don Lamberto, el té sí logró rejuvenecerlo y que no podía saber que no tendría el mismo efecto sobre los demás. Don Lamberto quedó en libertad, pero se comprometió con el juez a devolver el dinero a cada una de las personas que le compraron la corteza del árbol Pinus Longaeva para preparar el té. Epifania no cabía en sí de la alegría. En esa cálida tarde, ambos se fueron abrazados por todo el camino de regreso a su casita de barro. Nunca habían disfrutado tanto de una larga caminata. Tomados de la mano iban charlando y poniéndose al día de todo lo sucedido durante esos meses en los que estuvieron separados. Poco a poco, su vida fue volviendo a la normalidad y más unidos que nunca fueron superando ese pasado triste. Ahora sus días de tomar el dichoso té que detenía el envejecimiento habían terminado. Su última experiencia vivida les enseñó a don Lamberto y a Epifania que no hay mayor felicidad que envejecer al lado de la persona que ama. Ahora viven felices cuidando el uno del otro y de vez en cuando peleando con Tomasina que no para de hacer sus travesuras. Hasta aquí llega nuestra interesante historia del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, pero antes de que se vayan, nos gustaría que nos comentaran qué harían si se encontraran una planta que los rejuvenezca. ¿La aprobarían? ¿Compartirían el secreto con otras personas? ¿Merecía ir a la cárcel don Lamberto? ¿Fue justa la sentencia del juez? ¿Fue Epifania la culpable de todo? Estaremos encantados de leer sus opiniones. Hasta pronto, que Dios los bendiga.